tiempo quienes estorbaban y hoy se da un cambio para mejorar. Adelante, progreso, hacia arriba es la rumba. Y guarden bien esas fotos, porque más adelante pueden valer más. Autoridades civiles, militares, de los tres órdenes de gobierno, porque todos juntos transformamos Yucatán y la sociedad progreseña también se sube al barco y navega viento en popa a toda vela. Hay alegría, lo cual muestra la aceptación de la sociedad de progreso por la respuesta y la eficiencia de su ayuntamiento y del gobierno del estado de Yucatán. A todos y cada uno de ustedes les damos las más cumplidas gracias y la más cordial bienvenida a este acto, en el cual recibirán parque vehicular y equipo para la recolección de residuos sólidos de alta tecnología, de gran eficiencia, para que sumado a la voluntad, al esfuerzo y a la conducción de estos trabajos, tengamos siempre un progreso limpio, como lo merecen sus ciudadanos.
Y la bienvenida es general. Agradecemos a autoridades, agradecemos al pueblo de este puerto y a todos los que hoy nos alcanzan a escuchar. Ahí están también beneficiarios de los diversos programas del gobierno del estado, de todas las edades, de ambos géneros, estratos sociales, porque los apoyos se brindan a quien lo necesita. Queremos una sociedad sana integralmente, con espacios, con oportunidades para trabajar. Este jovencito pega de hit esta mañana. Gracias, tomen asiento. Progreso merece solamente lo mejor. Y cuando se trata de brindar lo mejor a Progreso, el primero que levanta la mano y dice voy es el gobernador del estado, el licenciado Mauricio Vila Dosal, a quien reiteramos la más cordial bienvenida. Gracias al presidente municipal de Progreso, a Julián Zacarías Curi y a su equipo de trabajo. Bienvenido al presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Progreso, don José Roberto Sánchez González. Nos acompaña el contraalmirante Martín Barney en representación de la comandancia de la novena zona naval. En representación del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de Canacintra, licenciado Alberto Abraham Shakur. Gracias al presidente de la Comisión Permanente del Medio Ambiente del Congreso del Estado, diputado Harry Rodríguez Botello Fierro. Beneficiario del programa Becas e Impulso Escolar, Ángel Gabriel Samos Garcés. Del programa Peso a Peso de Pesca y Acuacultura, la señora Cristina Abigail Manzano Sánchez. Gracias a la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, la maestra en Ingeniería Ambiental, Zaida Rodríguez Gómez. Representante de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado, ingeniero Carlos Ávila Pedraza. También se encuentran en el estrado beneficiarios del subprograma de apoyos de capacitación para la empleabilidad, la señora María del Carmen Díaz León. Del programa Academias de Iniciación Deportiva de Béisbol, Bruno Alejandro Quintal Ortegón. Del programa para menores en riesgo de desnutrición no escolarizado, señora Ana Luisa Camacho Cortés. Del programa de asistencia alimentaria a personas vulnerables, María Lady Cahuich Cobá. Del programa Cursos de Inglés, Grisel Guadalupe Chalás Canto. Del programa Curso de Servicio al Cliente, Juan Ferrara Uc. También expresamos un saludo a distinguidas presencias. Gracias al gerente de la API en Progreso, licenciado Agustín Arroyo Toledo. Damos la bienvenida a los señores comisarios de Chicxulub Puerto, Carlos Macedonio León Zapata. De Chelem, Vianey Viviana Chimpa. De Chumurná, Gaudencio Damián Cap-Ec. Flamboyanes, José Roberto Palma Betancourt. Paraíso, José Efraín Blanco Mo. San Ignacio, Cristino Noobadam. Regidores y regidoras del Ayuntamiento de Progreso, bienvenidos todos, gracias, buenos días, y escuchemos al alcalde de este puerto, Julián Zacarías Curi. Buenos días a todos, ¿cómo están? Gobernador, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y a todos mis compañeros que han sido debidamente presentados. Hoy es un día muy importante para Progreso. Estoy muy feliz por todo el trabajo que se ha
estado realizando de manera coordinada con el gobernador. En muchos años, progreseño como ustedes, nunca en la historia del municipio había visto que un gobernador ponga el empeño que hoy Mauricio Vila está haciendo por Progreso. Queremos que juntos Progreso brille. Queremos que juntos nos sumemos a la dinámica de trabajo que desde hace un año aquí en el municipio estamos empleando. Estamos saliendo de muchos años de abandono en Progreso. Y hay que decirlo, pésimas administraciones nos enseñaron a ser un municipio mediocre. Y esa es la realidad. Hacer un municipio sucio, desordenado, sin una ilusión por qué trabajar. Al menos a mí el librito me decía que cuando sea alcalde no sabía si iba a poder hacer un campo de fútbol o un parque. Hoy estamos enseñándoles una historia diferente. Hoy hay que salir a las calles a recoger basura. Hay que poner en las avenidas pendones promoviendo que queremos un municipio limpio. Hoy tenemos que educar, pero estoy seguro, gobernador, que juntos vamos a construir el mejor Progreso de todos los tiempos. Hay mucho trabajo por hacer. Aprovecho que están aquí los compañeros del Sindicato de Recolectores, gente progreseña, gente que junto con sus familias están preocupados porque no saben el rumbo de, hasta el día de ayer, el rumbo de lo que les esperaba, porque tienen muchos años ellos dando este servicio. Pero hay que ser realistas, el servicio los dábamos con carencias. ¿Cómo queríamos salir adelante si no teníamos la herramienta de trabajo? Hoy tenemos equipos dignos para la recolección de residuos sólidos. Hoy nos toca trabajar en cómo vamos a operar para el bienestar de todo Progreso y de todas las comisarías. El tema de la basura nos lastimó como municipio durante muchísimos años y esa es una realidad. Hoy tenemos un gobernador comprometido con el desarrollo del municipio. Señoras y señores, les quiero pedir a todos, ayúdenos a capitalizar esto. Vienen grandes obras, vienen mejoras importantes en infraestructura y servicios definitivamente. Pero solo, gobernador, no vamos a poder. Y es donde les pedimos la ayuda definitivamente a todos, que nos sumemos, sociedad y gobierno, para sacar adelante este tema. Cuando Progreso se funda por Juan Miguel Castro, se llamaba El Progreso. Y a lo mejor quitarle la palabra él fue un gran error, porque hoy, gracias a su trabajo, gobernador, estamos por construir el Progreso de Progreso. Muchas gracias. Gracias, presidente. El trabajo todavía depara muchas satisfacciones para este puerto, en el que hoy y en este evento escucharemos las palabras a cargo del presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Progreso, don José Roberto Sánchez González. Licenciado Mauricio Vila dos Santos, gobernador del estado de Yucatán. Distinguidos miembros del presidio, estimadas autoridades e invitados, bienvenidos sean todos a Progreso. El problema de la basura de nuestro municipio ha sido por muchos años una constante alerta roja, y que al principio de la actual administración municipal estaba en grado de emergencia, debido al abandono en el que se encontraba la recolección de todo el municipio, contaminando los manglares, las calles y avenidas llenas de basura, que afectaron terriblemente la imagen urbana y el entorno social, de salud y daño grave al ecosistema marino. Nos consta a los ciudadanos de Progreso
que durante muchos años se implementaron proyectos que resultaron fracasos y abandono de empresas fantasma, que engañaron a la población con sistemas de recolección fraudulentos e ineficaces, que lo único que hicieron fue agravar aún más este problema. Gracias al apoyo del alcalde Julián Zacarías, se han implementado medidas importantes que han revertido drásticamente este problema, con acciones conjuntas entre sociedad y gobierno estatal y municipal. El día de hoy reconocemos una vez más el enorme e invaluable esfuerzo que el gobernador licenciado Mauricio Vila Dosal hace al municipio de Progreso. El apoyo que se recibe en este importantísimo evento es histórico y representa un antes y un después en la solución definitiva de este problema, que como mencioné anteriormente, ha sido una de las demandas más sentidas de los progreseños. Señor gobernador, en nombre de la Canaco Servitur de Progreso, al cual el día de hoy me toca representar, pero también en nombre de los ciudadanos de este municipio, reitero nuestro agradecimiento por haber tomado la acertada decisión de dotar de este importantísimo parque vehicular e implementos para la recolección que vendrán a solucionar de manera definitiva el problema de la recolección de basura de todo el municipio y sus comisarías. Nuevamente, bienvenido sea Progreso. Que sigan autoridades estatales y municipales y sociedad trabajando unidos para lograr que Progreso tenga lo mejor para sus ciudadanos. Progreso necesita que acciones como esta sigan contribuyendo a mejorar significativamente el mejoramiento de su imagen, que estamos convencidos seguirá siendo mejores cada día. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a la Cámara que representa. Decía el alcalde Julián Zacarías que nunca en la historia Progreso había recibido el apoyo de un gobierno como ahora. Y eso solo tiene una explicación. Nunca antes en la historia había sido gobernador el licenciado Mauricio Vila Dosal. Hoy está aquí, no viene con las manos vacías y escuchamos su mensaje. Muy buenos días, ¿cómo están? May, no les escuché, no vio el desayuno, Julián. Julián, la cochinita que quedamos que ibas a dar nada. Más codo el alcalde, ¿eh? No es codo, está gastando bien el dinero. Ahorita vamos a platicar de eso. Quiero saludar a mi amigo Julián Zacarías. Un fuerte aplauso para el alcalde de Progreso, por favor. Saludar también a la gente de Canaco, a la gente de Canacintra, saludar al diputado Harry Rodríguez Botello Fierro, presidente de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, saludar a todos nuestros beneficiarios de diversos programas que nos acompañan, a Zaida, Secretaria de Desarrollo Sustentable, también por supuesto saludar a Carlos Ávila, que viene de la Secretaría de Turismo, saludar muy especialmente a Agustín Arroyo, quien es gerente del API de aquí de Progreso, un gusto saludarte. Y miren, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí en Progreso, porque hoy vemos una diferencia en Progreso. Yo les voy a platicar, cuando yo vine a caminar aquí en Progreso en campaña, cuando tuvimos un evento muy grande acá, que me acompañaron 5 gobernadores, que se acuerdan mucho de ese evento, los gobernadores. La gente nos decía, a Julián y a mí, ¿quieres que vote por ti? Pues sí, sí queremos, pero ¿qué me vas a dar a mí? Porque así les habían acostumbrado en Progreso, es, yo te voy a dar algo y tú votas por mí, pero ¿qué me vas a dar a mí? O sea, no que le vas a dar a mi calle, no lo que vas a dar a mi colonia, no que le vas a dar al municipio, no que le vas a dar a Chelén, ¿qué me vas a dar a mí? Y esa es la forma de gobernar que no funciona, porque es la forma de gobernar que genera más desigualdad. ¿Por qué? Porque no se le puede dar a todos, el dinero no da para darle a cada uno algo, el que quiere la beca, el que quiere la despensa, el que quiere el apoyo, el que quiere la chamba, no da. Así es como gobernaban antes. Hoy la diferencia que se ve en Progreso es que hemos pasado del qué me vas a dar a mí a qué vas a hacer por Progreso. Y yo aquí quiero decirles que la diferencia que hay en Progreso de hace un año por acá es algo que se ve y que se comenta en todos lados. Yo he visto, porque yo he estado aquí con Julián inaugurando parques. A veces pasaban 3 años aquí en Progreso y no se hacía un solo parque nuevo que se remodelara. He estado acá con Julián inaugurando canchas deportivas que les está poniendo pasto sintético y que están quedando excelentes.
He estado, no vine a la inauguración, pero ya lo recorrí con Julián y mis hijos están felices recorriendo el Malecón Internacional, que antes era un lugar oscuro, un lugar de delincuentes, de vándalos, y hoy es un gran espacio de convivencia familiar, no solamente para los progreseños, sino para todos los yucatecos y para toda la gente que nos visita de otros lugares de México y de otros lugares del mundo. Esa es la diferencia de lo que está pasando hoy con lo que pasaba antes. Esa es la diferencia de cómo se está gobernando en Progreso. Y por eso, cuando Julián me vino a ver ya hace como 8 meses y me dijo, oye, gobernador, écheme la mano con unos camiones de basura. Y le dije, Julián, ¿para qué te voy a dar camiones de basura si hoy tenemos Progreso que tiene una condición complicada de basura? Primero vamos a levantar la basura que hay tirada y luego les damos de infraestructura, pero yo necesito que tu administración y necesito que la gente de Progreso se comprometa a que las cosas van a cambiar, porque puedo traer 70 camiones de basura, hoy solo traje 5, no se emocionen. Pero si no nos comprometemos todos, las cosas no van a cambiar. Y yo por eso hoy estoy muy contento, porque he visto el compromiso del ayuntamiento, pero sobre todo he visto el compromiso de la gente de Progreso. Y eso es algo que hay que reconocerles y eso es algo que hay que aplaudirles. Un fuerte aplauso para toda la gente de Progreso que se está comprometiendo a hacer las cosas diferentes. Y es así como hoy estamos viniendo a entregar 5 camiones como estos, son 3 de este tamaño y uno es un poquito más grande con la caja. Progreso nunca ha tenido infraestructura como esta, de hecho infraestructuras como esta solo tiene Mérida y ahora Progreso, pero también vamos a estar entregando 6 motocicletas eléctricas, 53 contenedores que es donde se va a poner la basura para que estos camiones la pasen a buscar, con una inversión de 13 millones de pesos que el gobierno del estado está poniendo y le está donando al municipio de Progreso. Pero acá sí es importante señalar, y van a decir que el gobernador se está haciendo, pero esto ya es bronca del alcalde de Progreso, ¿ah? Yo ya le dije a Julián que esto, evidentemente, estos camiones pues necesitan gasolina, estos camiones necesitan mantenimiento, ¿no? Y que queremos que estos camiones de basura puedan durar entre 6 y 8 años. Entonces hay que cuidarlos muy bien, te los encargo muchísimo, alcalde. Y le agradezco el compromiso a los compañeros recolectores que hoy se están sumando, porque este es un cambio para bien de Progreso. Hoy ustedes están dando muestras cómo, cuando uno deja de ver el interés personal y ve el interés de la mayoría, se pueden lograr grandes cambios. Y por supuesto que como gobernador y el alcalde se lo reconocemos y va a haber un esquema donde ustedes van a participar. Un fuerte aplauso para todos nuestros amigos recolectores. Pero eso no es todo. Miren, para Progreso vienen más cosas. A principios de mi administración, y yo quiero ser muy sincero y muy claro con ustedes, me reuní con las navieras, con los que traen los cruceros, y me decían, oye Vila, estamos contentos con Yucatán, pero podríamos estar mejor. Y podríamos estar mejor porque nos gustaría que en Progreso hubieran mayores atractivos, nos gustaría que Progreso estuviera más limpio, nos gustaría que hubiera mejor infraestructura urbana. Y si Progreso está mejor, nosotros vamos a llevar más cruceristas a Progreso. ¿Y por qué queremos que haya más cruceristas en Progreso? Porque no solamente es la derrama económica que deja el barco aquí, a los restaurantes, los empleos que genera de meseros, de garroteros, cocineros, de los chefs, de la gente que da los servicios para poder vender el tour que se da, para los guías de turistas, que hoy también hemos capacitado muchos guías de turistas acá, para las tienditas, para los comercios, para los restaurantes, sino que además muchos de esos turistas también van a Mérida, y así como dejan su dinero aquí en Mérida, también lo dejan, el Progreso también lo dejan en Mérida, pero luego también se van a Chichén Itzá y dejan su dinero en Tinum y lo dejan en Valladolid. Y si tenemos más turistas, vamos a tener los yucatecos más dinero en la bolsa. Y por eso es que hice una gestión con el presidente de la República
y le pedí que por favor incluyera a Progreso en el listado de las ciudades que iban a participar en el programa de infraestructura urbana para ciudades turísticas. Pero este programa estaba reservado solamente para los grandes polos turísticos, para Los Cabos, para Acapulco, para Puerto Vallarta, para Playa del Carmen. Pero le insistimos mucho al presidente y ya nos autorizó. El próximo año, según la última información que tenemos, porque yo estuve la semana pasada en la Ciudad de México firmando un convenio entre la UNAM, la SEDATU y el Ayuntamiento de Progreso, porque ellos van a hacer los estudios, va a haber una inversión aquí en Progreso el próximo año de 500 millones de pesos en infraestructura urbana. Mejores calles, cableado subterráneo, en fin, va a ser una transformación de Progreso. Pero para este año también vamos a hacer como gobierno estatal obras importantes aquí en Progreso. No se extrañen si en una, dos o tres semanas estoy de vuelta acá con ustedes, porque vamos a iniciar el programa de remodelación de la Casa de la Cultura que está acá atrás, con otras tres, cuatro calles, Carlos, que le vamos a meter cableado subterráneo. Es una inversión de 56 millones de pesos. Les vamos a dejar una calle chulísima, les vamos a dejar una mejor infraestructura y Progreso va a estar cada día más bonito. Y cuando venga, en dos, tres semanas, también vamos a arrancar el mantenimiento del edificio del Centro de Salud de aquí de Progreso, porque le vamos a meter 7.5 millones de pesos a este Centro de Salud, para que esté en buen estado y sobre todo para que les puedan atender mejor a todos ustedes. Hay un pendiente aquí en Progreso que no crean que se me ha olvidado, que es el tema de la cámara hiperbárica. Esa cámara hiperbárica la donó el hoy senador Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien le mandamos un saludo desde acá. Y no la hemos podido instalar por una razón principal. La Secretaría de Salud a nivel federal no nos ha dado el permiso para ponerla en el Centro de Salud. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que pueda cumplir y se pueda poner en el Centro de Salud. Si no nos llegan a dar el permiso, yo ya platiqué con Julián y ya tenemos un lugar alterno donde pondríamos enfrente del Centro de Salud, donde pondríamos la cámara hiperbárica. Así que estamos haciendo el último intento con la Secretaría de Salud Federal. Ya sea que nos lo autoricen o que no lo autoricen, apenas sepamos si sí o si no, en dos meses vamos a tener instalada la cama hiperbárica, ya sea en el Centro de Salud o en el edificio nuevo que está consiguiendo Julián. No sé si se hayan dado cuenta, pero cuando yo empecé el gobierno, la carretera Mérida Progreso estaba prácticamente a oscuras, eran muchísimas las luminarias que estaban apagando. Lo mismo pasaba con Progreso y Chuchulub. Quiero decirles que se ha hecho una inversión importante y hemos reparado, porque no era un tema solamente de focos fundidos, era de transformadores, era de robo de cableado, y ya atendimos esto. Otro tema que quiero reconocer es la creación de la policía ecológica. Julián, te felicito, porque todos tenemos que entender que una ciudad o que Progreso esté limpia no es responsabilidad del alcalde, no es responsabilidad solamente de los trabajadores del ayuntamiento. Yo les pregunto, ¿quién tira la basura en la calle? ¿El alcalde? No, ¿verdad? ¿Quién tira la basura en la calle? Entre todos, ¿no? ¿Qué pasa? De repente, yo fui presidente municipal y de repente llegaba alguien y me decía, oye, alcalde Vila, fíjese que mi calle se inunda. Y le decía, oye, pero tienes rejilla. Sí, sí tengo, pero está llena de basura, por eso se inunda. Queremos tener más turistas, tenemos que tener Progreso limpio. Queremos tener más dinero en nuestra bolsa, tenemos que tener Progreso limpio. Queremos no tener baches en las calles, no hay que tirar basura para que no se tape la rejilla. No queremos que se inunde nuestra calle, hay que ver que las rejillas estén limpias. Y yo lo que les quiero pedir es que alguien, si tiene una rejilla en la puerta de su casa, el ayuntamiento no se da abasto, ni el de Progreso, ni el de Mérida, ni el de ningún lugar del mundo. Si ustedes como ciudadanos no se animan a agarrar una escoba a la rejilla que está en la puerta de mi casa, que cuando se inunde, pues la que se va a inundar es mi casa,
y le dan una barridita, difícilmente lo podamos hacer. Así que yo, Julián, te felicito por la creación de la policía ecológica, porque el que no quiera colaborar, pues que colabore cuando menos con su multa y con la vergüenza de que todo el mundo sepa que tira basura en la calle. ¿Qué más estamos haciendo acá en Progreso? Miren, me puse de acuerdo con el presidente de la República y con los alcaldes, y le quiero dar las gracias a Julián, porque Julián le va a meter dinero también. Y yo le estoy metiendo 300 millones de pesos para acciones de vivienda. Los alcaldes, entre todos los alcaldes de Yucatán, le están metiendo otros 300 millones de pesos. Y el gobierno federal le está metiendo otros 300 millones de pesos y vamos a hacer 17.500 acciones de vivienda. Bueno, pues de esas 17.500 acciones de vivienda, aquí en Progreso, a partir de finales del mes de septiembre, vamos a hacer las 100 que les corresponde a Progreso, con la diferencia que en lugar de dárselas a los amigos del gobernador, a los cuates del alcalde, a los que apoyaron en campaña, en este gobierno los apoyos se los damos a la gente que de verdad lo necesita, sin importar de qué partido político sean. ¿Qué es lo que todos necesitamos para salir adelante? Necesitamos tener un trabajo, ¿verdad? Hay gente que no tiene trabajo, o hay gente que tiene un trabajo y gana muy poco y quiere mejorar. ¿Saben quiénes son los que generan los empleos? El gobierno no genera empleos. Quienes generan empleos son los empresarios, los emprendedores, los comerciantes, los pequeños comerciantes, desde el que tiene una tienda chiquita como esta que estoy aquí enfrente, que es Chari, hasta el que tiene un gran hotel como por ejemplo el Riff Club, que está también, ese está en Telchac, porque está cerca de acá. Y yo quiero agradecerles, porque aquí está el presidente de la Canaco, de aquí de Progreso, y también está el presidente de la Canacintra, aquí en Yucatán. Porque hoy la iniciativa privada está confiando en Yucatán. Miren, apenas hace unas semanas anuncié inversiones solamente del ramo turístico por 11.164 millones de pesos en diversos programas turísticos. Aquí en Progreso van a haber varios de esos proyectos. Por ejemplo, se va a hacer un nuevo hotel y marina aquí en Yucalpetén. ¿Se acuerdan ese hotel que lleva muchos años abandonado? ¿Sí saben cuál es, verdad? Pues ese hotel ya se va a remodelar y ya va a tener más turistas y ya va a generar más empleos para los progreseños. También se va a estar realizando otro hotel que se llama el Simple and Luxury Hotel, que va a estar también aquí en Progreso. El centro comercial que está aquí en la entrada del muelle, Plaza Puerto Progreso, que va a quedar muy bien y que va a ser un gran atractivo, no solamente para ustedes los progreseños que van a poder ir a gustar la plaza, sino que también para los turistas que vienen. Y estamos hablando de más de 250 millones de pesos de la iniciativa privada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un gobierno estatal confiable y cuando hay un ayuntamiento que promueve la inversión, los empresarios se animan a invertir. Y si los empresarios se animan a invertir, se crean empleos. Empleos para ustedes, la gente de Progreso. Y si la gente de Progreso tiene empleo, tiene más dinero en su bolsa y ya no necesita de los apoyos del gobierno. Por eso quiero dar un aplauso a la iniciativa privada que está representada por Panaco y por Canacintra, por confiar en Yucatán y por confiar en Progreso. ¿Qué más estamos haciendo acá en Progreso? Pues queremos que lleguen más cruceros, porque los cruceros dejan dinero acá. Quiero decirles que este año logramos hacer algo. Logramos que el crucero de Carnival, que era el crucero Carnival Dream, que antes venía con 2.754 pasajeros, pues que ahora no los cambien por un barco más grande. Entonces, en lugar de llegar 2.754 pasajeros, van a llegar 4.555 pasajeros. Más turistas, más trabajo y más dinero para la gente de Progreso. ¿Y qué pasa? Que este barco, como es más grande, ya no solamente trae 1.100 tripulantes, ahora trae 1.300. Pero también quiero decirles que van a estar llegando nuevos cruceros a Progreso, y estos ya los anunciamos.
Van a estar llegando las navieras Viking Ocean Cruise, Bonant, Royal Caribbean, Carnival, que ya llega, y Norwegian. Y quiero decirles que ya tenemos amarradas otra naviera que va a empezar a venir a Progreso, y que en unas semanitas lo vamos a anunciar. Voy a estar invitando al Progreso, así que más buenas noticias para Progreso, porque van a haber más cruceros en Progreso. Ahora, sí es cierto que tenemos que pasar a dejar de preguntar qué me va a dar a mí el gobierno para mi beneficio personal, pero también es una realidad que es obligación del gobierno de apoyar a quienes más lo necesitan. Yo por eso hoy estoy muy contento de poder saludar a nuestros beneficiarios. Por ejemplo, hoy acá tenemos a Ángel, que ya me platicó que está en sexto de primaria. Ángel es uno de los 8,721 estudiantes de aquí de Progreso que recibió un paquete de útiles escolares. Recibió una mochila, recibió dos camisas y recibió un par de zapatos. ¿Por qué es importante esto? Porque con esto apoyamos la economía familiar. Miren, si sumamos todo esto y un papá quisiera ir a comprar esto en el inicio de casos, se gastaría 1,500 pesos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las familias como la mía? Los que hacemos mucho la tarea y que tengo tres hijos. Digo, yo no estoy recibiendo apoyo, pero supongamos alguien que tiene tres hijos. Pues esa familia se está ahorrando 4,500 pesos. Y si tienen cuatro hijos, pues 6,000. Y si tienen cinco, pues ya que Dios los bendiga. ¿Qué más estamos haciendo acá en Progreso? Miren, por ejemplo, tenemos a Cristina Manzano, que está por acá, Cristina, quien en el programa de peso a peso de pesca es una de las 68 beneficiarias de aquí de Progreso. Cristina le puso de su dinero, porque el programa peso a peso es mitad y mitad, y Cristina pudo comprar hilo pulpero y plomos para tener sus herramientas. Un fuerte aplauso para Cristina y para todos nuestros amigos pescadores. Acá quiero hacer un paréntesis, porque todos sabemos que este ha sido un año complicado para el sector pesquero. Sabemos que la época de pulpo ha sido mala, especialmente, y también sabemos que otras temporadas que vienen a lo mejor no pintan bien. Y se han acercado muchos pescadores a hablarme de un problema que tenemos en Yucatán, que no es nuevo, pero que se ha acrecentado, que es el tema de la pesca furtiva y de la pesca ilegal. Y aquí sí es muy claro decir de quiénes son las responsabilidades. ¿Por qué? Porque no importa que la Marina, quien hace un gran trabajo y nos apoya en este tema, un fuerte aplauso para la gente de la Marina Armada de México, que siempre nos apoya y que siempre contamos con ellos. No importa que la Marina o que la Policía Estatal estemos intentando detectar y checar, si no tenemos los inspectores, sin inspector no se puede hacer nada. Y quienes dan los inspectores es la CONAPESCA, que es una dependencia del gobierno federal. ¿Saben cuántos inspectores tenemos para los 387 kilómetros de playa, desde Celestún hasta Las Coloradas? Dos inspectores. ¿Ustedes creen que se puede frenar la pesca ilegal con dos inspectores? Yo tampoco creo que se pueda. Por eso, desde aquí, le volvemos a hacer un llamado respetuoso pero enérgico a CONAPESCA a que asuma su responsabilidad y que nos dé para Yucatán los inspectores que necesitamos para que los que sí respetan las vedas, cuando salgan a pescar, puedan tener el sustento para sus familias. También por acá tenemos a Grisel Echalás. ¿Dónde está Grisel? Acá está Grisel. Grisel trabaja en la empresa Relax Masajes Sunset. Me imagino que es de las que dan masajes aquí en la playa a los turistas que vengan. Es de las que está felices porque va a haber más cruceros. Bueno, pues a ella le estamos apoyando con capacitación que está dando Cefotur. ¿Para qué es la capacitación? Para que sepamos cómo tratar mejor a los turistas y darles mejor servicio. ¿Por qué?
Porque si aquí nuestra amiga Grisel trata bien a un turista, ese turista se va a subir al barco y cuando llegue a su lugar de origen va a decir: no tienen idea el servicio que me dieron en Progreso, me atendió una muchacha que se llama Grisel y es el mejor masaje que me han dado en toda su vida. Pero así como tenemos a Grisel, también tenemos a Juan Ferrada. ¿Dónde está Juan? Aquí está Juan. Juan también recibió un curso del servicio al cliente, que este no lo dio Cefotur, esto dio la Florida Caribbean Cruise Association, que es los que traen los cruceros, vinieron a dar el curso. Acá Juan es el encargado de ver que todo funcione allá en la Marina de Silser, que es uno de los clubes de playa donde van los cruceristas. ¿Qué más estamos haciendo acá en Progreso? Está por acá Mari Díaz. ¿Dónde está Mari? Mari está por acá. Mari, si tengo bien el dato, hubo una capacitación y tomó el curso para poder ser auxiliar administrativa y poder encontrar un trabajo. Yo creo que le demos un fuerte aplauso a Mari, que se está esforzando y que se está capacitando. Por acá también tenemos a Bruno. ¿Dónde está Bruno? Ponte de pie, Bruno, para que te vean. Bruno es alumno de la Academia de Iniciación Deportiva. ¿Qué estamos haciendo? Miren, cuando yo estaba en campaña, yo visitaba los municipios y veía que todos los chamacos salían de la escuela y ya no tenían nada que hacer. A lo mejor no pasa en las ciudades grandes como Mérida, como Progreso, pero sí pasa en muchos municipios del interior del estado. Y yo platicaba con las mamás y le decía: oye, ¿y estos muchachos por qué están aquí en el parque sin hacer nada? Gobernador, es que acá no hay nada que hacer. No hay clases de fútbol, no hay clases de béisbol, la Casa de la Cultura no funciona. Entonces, si queremos tener a nuestros jóvenes, a nuestros niños activos, como por ejemplo, aquí a Bruno, que ya me dijo que es pitcher, segunda y tercera base, necesitamos poder tener un entrenador de fútbol y de béisbol en cada municipio. ¿Para qué? Para que el niño o la niña que quiera aprender a jugar fútbol y béisbol pueda tener un entrenador y puede ir 2-3 veces a la semana en la tarde a poder tener ejercicio, esparcimiento, hacer amigos, pero sobre todo alejarse de los vicios y del ocio. Ya tenemos en 50 de los 106 municipios estas escuelas, academias de iniciación deportiva, y para finales de este año ya vamos a tener las academias en los 106 municipios de Yucatán. ¿Qué tenemos por acá? Por acá también está la señora Ana Camacho. ¿Dónde estás, Ana? A Ana, si pueden ver, tiene una bebé muy chiquitita. Le estamos apoyando con un apoyo alimentario que le estamos dando de manera mensual para que pueda sacar adelante a esa hermosísima bebé. Y también tenemos a Lady Kawich. ¿Dónde está Lady? Que está por acá también, a quien también le estamos apoyando. Ella es ama de casa, tiene 4 hijas y le estamos apoyando también con un apoyo alimentario. Estas son algunas de las cosas que estamos haciendo en Progreso, pero no hemos terminado, porque vienen otras cosas buenas para Progreso, como las gestiones que hizo la API, que está aquí Agustín Arroyo. Quiero pedirles un fuerte aplauso para Agustín, y ahorita les voy a decir por qué. Porque trabajando de la mano entre el gobierno estatal, el gobierno federal y el ayuntamiento de Progreso, Agustín y un servidor conseguimos 169 millones de pesos para los puertos de Yucatán, para hacer dragado, como ya estamos haciendo el de Telchac. Pero aquí en Progreso vamos a estar en Yucalpetén. Ustedes ya vieron que en Yucalpetén, pues el espacio especialmente para la flota mayor ya es insuficiente, ya parece como 3-4 filas de barcos. Pues vamos a estar invirtiendo, ¿cuánto se va a invertir acá? 100 millones de pesos, porque se van a hacer nuevos peines para que haya más espacio, para que los barcos pescadores tengan un mejor distribución. Ya platicamos también con Julián para que esa zona esté delimitado el acceso, para reducir el número de robos, en fin, para que las cosas funcionen mejor. Así que un fuerte aplauso para el API, que está trabajando muy bien aquí en Yucatán. Y bueno, pues esas son algunas de las cosas que estamos haciendo en Progreso. El otro día un alcalde me dijo: oye, es que los de Progreso son sus consentidos, me dijo. ¿Ustedes creen que eso sea cierto? Pero yo le dije: no, mi consentido no es el alcalde, mi consentido son las gente de Progreso, que incluye al alcalde. Ya para terminar, yo solo quiero decirles una cosa: nunca en la historia de Progreso se han invertido
tantos recursos como se van a invertir en este año y en el que viene. Para que tengan una idea, aquí en Progreso, un año normal, el ayuntamiento tiene dinero para hacer 24 millones de pesos de obra pública. ¿Estoy correcto, alcalde? Solo el año que viene vamos a hacer, bueno, vamos a hacer este año 56, más lo que ya metió Julián, más los 7.5, y el próximo año con esa inversión de 500 millones de pesos es el equivalente de obras que se harían en 20 años, en solamente un año. Así que es trabajo de todos nosotros, pero especialmente de ustedes, la gente de Progreso y de sus comisarías, que esta inversión no solamente sea en calles bonitas y no solamente sea un muelle bonito, sino que esta inversión logre transformar la gente de Progreso, la vida de la gente. ¿Y cómo se puede transformar la vida? Que aprovechemos esto para que Progreso se vuelva un lugar todavía mejor, más limpio, más amable, con menos problemas, con mayor igualdad. Pero eso ni el gobernador lo puede hacer por ustedes, ni el alcalde lo puede hacer por ustedes. Eso solamente lo puede hacer cada uno de ustedes. ¿Cómo se hacen los grandes cambios? Cambios individuales que hace uno como persona. Salir a limpiar la rejilla de la puerta de mi casa. Recoger la basura que tiró mi hijo, al que todavía le tengo que dar su nalgada para que lo aprenda. Salir y mantener limpias nuestras playas y no utilizar plástico para que no se mueran las tortugas y los animales que tanto beneficio nos dan. Esas acciones individuales solamente las puede hacer cada uno de ustedes. Y ustedes dirán, oye, gobernador, pero acá en Progreso hay más de 1,000 rejillas, ¿de qué sirve que yo limpie una? Porque con esas pequeñas acciones, cuando las sumamos, la mía, la de Zaida, la de Harry, la de la gente de la Marina, la del alcalde, la de la gente de Canaco, la de los comisarios y las de todos ustedes, pues esa pequeña acción se volvió en un montón de pequeñas acciones. Así que yo les invito a que juntos sigamos transformando Progreso y a que juntos sigamos transformando Yucatán. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, gobernador, por tanto bienestar que usted ha traído a Progreso. Los progreseños lo reconocen y están dispuestos a colaborar. Y en este momento le invitamos a entregar y supervisar el parque vehicular para la gestión y recolección de residuos sólidos que se encuentra aquí a espaldas de donde ustedes estaban, para que constate que estos vehículos, que son último modelo y de tecnología de punta, quedarán para servir a Progreso y los progreseños. Gracias, buenos días. Bien, pues amigos y lectores de Progreso.com, pues ya escucharon al gobernador Mauricio Vila Dosal y al alcalde Julián Zacarías Curi con estos importantes anuncios, hablando del tema de la basura, el tema del turismo, felicitando al alcalde por estas acciones en pro de un Progreso limpio, que es la campaña que está iniciando el presidente municipal de Progreso. Y pues aquí la entrega de estas unidades. Y una nos precisa, son 3 unidades de este tipo compactadoras
y 2 unidades de contenedor de cable, que son las que van a trasladar los desperdicios a la ciudad de Mérida. Según platicamos con el director de Servicios Públicos, Karim Deep López, nos explica que será en el transcurso aproximadamente de una semana lo que tardará el proceso de contratación de los nuevos empleados que van a trabajar en este sistema de recolección que se está implementando. Van a contratar a los recolectores de basura. Ahí se subió ahí Vila, el gobernador Mauricio Vila. Se subió a una de las unidades para la foto. Pues les decíamos, va a tardar aproximadamente una semana en entrar en operaciones el nuevo sistema de recolección de basura. Va a ser operado por empleados del ayuntamiento que se van a encargar de manejar estas nuevas unidades eléctricas. Y también van a contratar a nuevo personal, entre ellos a los integrantes del sindicato de recolectores de basura de Progreso. También nos explicaba Karim que pues todavía están trabajando con Servilimpia para coordinar estos esfuerzos, pero él calcula, él estima que aproximadamente en una semana, poco más, entrará oficialmente ya en operaciones el nuevo sistema de recolección de basura en el puerto. Ya el gobernador Mauricio Vila pues hizo un repaso de todas las unidades que se están entregando, estos contenedores que también fueron entregados para el servicio del municipio, las unidades eléctricas, los camiones, y pues dice que posiblemente incluso llegue más apoyo. Destacó también pues esta importante inversión que viene para 2020 en el tema del turismo, que va a recibir una fuerte inversión de 500 millones de pesos, lo que equivale, como había dicho incluso el alcalde y ahora el gobernador lo reitera, una importante inversión que representa a 20 años de obra pública. Antes lo más que se invertía en el Puerto Progreso en una administración eran 24 millones de pesos, ahora se está hablando de más de 500 millones de pesos con la inversión del gobierno federal, más el dinero que está poniendo y está invirtiendo el gobierno estatal de Mauricio Vila Dosal en el Puerto de Progreso. Pues ahí lo tienen, amigos, agradecemos a todos que estén aquí conectados en la señal en vivo en progresohoy.com. Sigue la entrega, sigue aquí el recorrido de las autoridades. Les invitamos a compartir la transmisión.
Chabela. Hola, amiga. ¿Cómo estamos? Así lo pasé. No, 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 no,
Les ignoró. Les ignoró. Ya no somos gestoras. Nos despertamos. ¿Ya estás transmitiendo? Y ahora. Muy bien, pues. Esa fue la visita del gobernador Mauricio Vila Dosal. En la entrega de estas unidades, nuevas unidades para el sistema de recolección de basura de Progreso. Ya se retira del puerto. Gracias a todos por seguir la transmisión en vivo. Compartan, les invitamos a que compartan la transmisión y sigan la señal y las noticias del periódico del puerto, progresohoy.com.